El cardenal Cañizares bendijo las figuras del Niño Jesús de todos los fieles que acudieron a la misa presidida por el purpurado en la catedral. Durante su homilía, el cardenal destacó el verdadero derroche de amor que significa el nacimiento del Hijo de Dios. Ha sido un verdadero derroche de amor el que el Hijo de Dios se haga carne de nuestra carne, nazca en condiciones dignas del último de los pobres. De esta esperanza gozosa y mostremos así que Dios es afirmando al hombre y que el hombre nunca puede ser afirmado y reconocido plenamente al margen o en contra de Dios. Este es el camino de la vida verdaderamente digna del hombre. Ahí está el verdadero humanismo. Aquí nace el futuro y la aurora de un nuevo día cuya luz ilumina todo. Y todo esto gracias a la Santísima Virgen María, que dijo sí y obedeció la palabra de Dios como fiel esclava del Señor. La bendición general de nacimientos, abierta a la participación de niños, jóvenes, familias y particulares, pretende fomentar que nuestros belenes en Navidad anuncien la presencia de Jesús y que la bendición de su imagen se extienda a todos los hogares valencianos. Además, la iniciativa responde a la bendición tradicional de las figuras del Niño Jesús impartida por el Papa Francisco y que cada año reúne en Roma a cientos de familias y niños.